Thank you very much for your presentation, Mr. Rocha. I would like to welcome Ms. Heidi Castillo Flores, President of the Leadership Institute of Las Segovias and of the Women's Forum for Central American Caribbean Integration, and member of the Political Council of La Unidad Azul y Blanco, Nicaragua. Ms. Castillo, you have the floor. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Soy Aide Castillo, defensora de derechos humanos. 6 meses atrás, cuando me disponía a tomar un avión a esta ciudad de Washington, D.C., a denunciar la represión de la que estamos siendo víctimas, el gobierno de Nicaragua me secuestró en el Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino, me llevaron a la cárcel de tortura El Chipote, me sometieron a investigación en el marco de la ley 977, ley de lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, desacreditando y criminalizando mi labor de defensora de derechos humanos de más de 30 años. Hoy estoy en el exilio político forzado. Estoy acá en nombre de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que aglutina al pueblo autoconvocado de la insurrección cívica de abril, dedicando este esfuerzo a las madres de abril que hoy lloran a sus hijos y sus hijas, a los familiares de presos y presas políticas que viven momentos de desesperación y dolor, a las exiliadas y exiliados políticos que sobreviven lejos de sus hogares, a quienes perdieron su trabajo, a la beligerante diáspora, a la iglesia comprometida y a nuestro pueblo valiente que sobrevive minuto a minuto la represión en Nicaragua. Venimos a presentar cómo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo han alterado el orden constitucional violando los artículos 1, 3, 4, 13 y 28, entre otros, de la Carta Democrática Interamericana. Nicaragua, como todos los pueblos, tiene derecho a la democracia y a tener un gobierno que cumpla la obligación de promoverla y defenderla. Sin embargo, este gobierno rompió con cada uno de los elementos esenciales de la democracia contemplados en el artículo 3 de la Carta Democrática. Nos despojó del derecho a la vida, a la libertad de expresión, de reunión y movilización. En estos momentos, salir a la calle, cantar el himno nacional, vestir los colores patrios y portar la bandera de nuestro país es causa de muerte, de desaparición forzada, encarcelamiento o exilio político. Nos despojó hasta del derecho a la solidaridad y de apoyar a otros y a otras. La autoridad del gobierno descansa hoy únicamente en su poder represor, en el de la policía, grupos paraestatales y operadores políticos del Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional. Un 8 de noviembre de 2011, un padre junto a sus dos hijos fueron asesinados por autoridades y operadores políticos del gobierno cuando votaron por el partido de oposición en el municipio de Cusmapa, conocido como la Masacre del Carrizo. En cuanto a la separación de poderes, desde el pacto alemán Ortega en Nicaragua, no existe la separación e independencia de los poderes públicos. El Poder Judicial funciona como brazo jurídico partidario encargado de criminalizar a defensores y defensoras de derechos humanos, a la juventud que demanda libertades, al periodismo independiente, a líderes sociales, a retirados del ejército que hoy están presos por su compromiso con la patria, a policías que se niegan a reprimir y a la ciudadanía que porta los símbolos patrios.
Tenemos ciudadanos sentenciados de manera arbitraria a más de 200 años de condena, como el caso del líder campesino Medardo Mairena. El gobierno subordinó el poder legislativo, quien ajusta la constitución y las leyes a medida del poder ejecutivo y los caudillos. El Consejo Supremo Electoral ha facilitado los fraudes electorales por más de 12 años, secuestrando el voto del soberano. Esto ha quedado registrado en las misiones de observación electoral de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos. Respecto del artículo 4, la autoridad civil que conquistamos con tanta sangre en los acuerdos de paz del 90 y a la que se subordinaba la policía y el ejército, fue destruida para subordinarles al Poder Ejecutivo a través de la Ley 919, Ley de Seguridad Soberana. El artículo 6 contempla que la participación ciudadana es condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Sin embargo, desde que Ortega regresó al poder, la ciudadanía está excluida de participar en los asuntos de la nación, derecho constitucional. La llamada democracia directa impuesta por el gobierno de Ortega terminó asfixiando a todos los espacios y al diálogo entre el Estado y la sociedad civil. Desde 2007 se criminalizó a organizaciones, gremios, movimientos sociales, al periodismo, a los sindicatos independientes, así como la libertad religiosa. En diciembre pasado nos despojó de personerías jurídicas a 9 organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil, algunas de las cuales permanecen aún tomadas y asaltadas por parapoliciales, como es el caso del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y mi organización, el Instituto de Liderazgo de las Segovias. El gobierno violentó el artículo 13 al imponer un modelo de alianza público-privada que privilegió a ciertos grupos económicos e implementó un modelo de explotación indiscriminada de los recursos naturales, como el ejemplo de la minería. El crecimiento económico era inversamente proporcional a la democracia y a las libertades fundamentales, y la dignidad humana se laceró al repartir migajas y convertir los derechos en favores. A través de la ley del canal, el gobierno comprometió y entregó la soberanía nacional por más de 100 años a una empresa china. Ley que junto a otras personas hemos recurrido ante la Corte Suprema de Justicia por inconstitucionalidad. Invade tierras ancestrales que a punta de represión despojan a las comunidades indígenas de sus derechos. A partir de abril, Ortega ha criminalizado a la empresa comprometida, volvió a confiscar tierras, bienes e impuso una reforma tributaria que asfixia a la pequeña y mediana empresa liderada en su mayoría por mujeres y exprime lo poco que le queda al pueblo, conduciéndolo a una inminente emergencia humanitaria. El artículo 28 plantea que los estados promoverán la plena e igualitaria participación de las mujeres. En los pactos con Alemán, con alguna parte de la jerarquía de la Iglesia, con los partidos zancudos y el gran capital, Ortega usó como moneda de cambio la vida de las mujeres al despojarnos de nuestro derecho al aborto terapéutico y desmontó la ruta de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencias. Se hizo alarde de la ley 50 y 50, y sin embargo, las mujeres están 100% subordinadas a lo que indica la dirección partidaria y familiar. La persecución de las organizaciones de mujeres y feministas es una represalia que recibimos por parte del gobierno por acompañar a Soy la América Narváez en su denuncia por abusos deshonestos,
por violación con agravante y acoso sexual por parte de su padrastro y actual gobernante, que al igual que Nicaragua, es abusada por su poder. Señores y señoras, en conclusión, Nicaragua vive en un estado de excepción, bajo un régimen policial y de facto, donde los derechos se violan flagrantemente de manera sistemática y brutal, como lo ha constatado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comunidad internacional no puede ser indolente frente a esta situación que se ha prolongado por 12 meses y en la cual queda claro que el gobierno de Nicaragua, en esa fusión de Estado, partido, familia, no está apto para continuar gobernando el país. En nombre de la unidad nacional azul y blanco y del pueblo nicaragüense que ha enterrado el camino de la violencia como alternativa de cambio, expresamos nuestro agradecimiento a este Consejo Permanente, al secretario general y al Grupo de Trabajo para Nicaragua por su consistente solidaridad con la lucha de nuestro pueblo. A pesar de la voluntad del pueblo de una salida pacífica y dialogada, expresada por medio de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el gobierno de Ortega ha usado la negociación para distraer, confundir y evitar las sanciones de la comunidad internacional. Ortega no ha parado de reprimir ni un solo momento al pueblo y mantiene a las presas y presos políticos como sus rehenes. No hemos venido a este Consejo Permanente a pedir que la comunidad internacional sustituya lo que a nuestro pueblo le corresponde en decidir y hacer. Pues nuestro pueblo, a pesar de la brutal represión, continúa luchando cada minuto por su libertad de forma cívica. Nicaragua continúa resistiendo. No estamos renunciando a nuestra autodeterminación, pero ningún gobierno se puede amparar en discursos retóricos de soberanía para violar los derechos humanos y la Carta Democrática Interamericana. No existe soberanía ni autodeterminación sin derechos humanos y sin libertad. Este es el momento crucial para que la comunidad internacional actúe bajo el principio de la universalidad de los derechos humanos. Y este Consejo Permanente debe protegerlos. En consecuencia, instamos a que el Consejo Permanente emita el día de hoy una resolución convocando a una Asamblea General de Cancilleres de las Américas y que estos apliquen a Nicaragua la Carta Democrática Interamericana. Esto reconociendo que el gobierno de Nicaragua rompió el orden constitucional, usurpó todos los poderes del Estado y tiene una ilegitimidad de origen al perpetuarse en el poder sobre la base de fraudes electorales y la imposición de un estado de terror. Al tiempo que solicitamos, en primer lugar, el retorno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para que con ellos se establezcan los protocolos que garanticen los derechos fundamentales en la liberación inmediata de los presos y presas políticos, el retorno de exiliados políticos con garantías, el restablecimiento de todas las libertades fundamentales, la devolución de personerías jurídicas y propiedades privadas y ancestrales confiscadas como forma de represión, la atención urgente de miles de nicaragüenses en el exilio político, particularmente en la ciudad hermana de Costa Rica, que agradecemos a su gobierno y a su pueblo, un éxodo que ya alcanza dimensiones de crisis humanitaria, y la restitución de la autonomía de la Costa Caribe, de las universidades y de los municipios. Segundo, que se reforme inmediatamente la ley electoral y se convoque en el menor tiempo posible a elecciones adelantadas,
previa renuncia de la pareja presidencial. Tercero, que se desarme a los paramilitares. Cuarto, que se conforme una comisión internacional que establezca la verdad, reparación, memoria, la no repetición y justicia para las víctimas. Quinto, que los gobiernos y organismos financieros internacionales como el FMI, el Banco Mundial, el BID, el BCE, dejen de seguir endeudándonos y proporcionando préstamos y recursos que el gobierno invierte en más represión y muerte. Instamos a que los estados que conforman esos referidos bancos multilaterales se abstengan de seguir financiando recursos que al final terminan fortaleciendo el aparato represivo del régimen. Seis, que se conforme una comisión interinstitucional para Nicaragua de alto nivel entre Naciones Unidas, el Grupo de Países para Nicaragua de la OEA, la Unión Europea, la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco en la búsqueda de una solución urgente a la situación de Nicaragua. Señores y señoras, durante años las mujeres advertimos del enquistamiento dictatorial en Nicaragua y de las consecuencias del pacto Alemán-Ortega, de los fraudes, de la reelección, la corrupción, la violencia, pero no nos escucharon sino hasta que corrió la sangre. En Nicaragua existen personas, mujeres y hombres, ilustres, honestas, íntegras y capaces para gobernar esta nación como una república en democracia y cuidando todas las formas de vida, incluida la tierra. El pueblo nicaragüense con la gesta de abril grita colectivamente no más guerras ni caudillos y tampoco componendas y pactos. A este pueblo no se le engaña. El grito colectivo es que entiendan, señores del Consejo Permanente, que un gobierno que asesina a su pueblo por el simple hecho de demandar derechos perdió total legitimidad para gobernar. Finalmente, decirles que abril anunció el dolor colectivo de un invierno torrencial de lágrimas de las madres de abril, pero también anunció junto a sus mujeres, el campesinado, los indígenas, la diáspora, su iglesia y en especial junto a su valiente juventud y estudiantes, la siembra y cosecha de una Nicaragua digna e irreverente que deja atrás las dictaduras y las guerras para surgir ahora altiva en volcanes de libertad y lagos de soberanía. Lo lograremos. Nicaragua volverá a ser república, patria libre y vivir. Muchas gracias.